Y antiguamente las religiones y los reyes eran la autoridad. Decían ser Dios en la tierra y dueños de la verdad. Hoy son las transnacionales quienes nos pautan lo que hacer. Al igual que aquellos gobiernos que ostentan todo el poder, manipulando a conveniencia los medios de información. A todos nos condicionan para bailar al mismo son. De clientes potenciales pasamos a estar cautivos, y después de enamorarnos nos convierten en adictos, tentados e idiotizados para así seguir comprando lo que es innecesario, que además nos va enfermando. ¿Quién sufría de estrés o depresión en el pasado? ¿Quién estaba obeso, canceroso o infartado? Zeta, dependemos de los Androids y del iPhone, y quien no los tiene debes estar acomplejado. Nos dicen cómo, cuándo, dónde y qué es lo que debemos comprar, que apreciar, que desear, que querer, que buscar, y lo que debemos usar. Ya no sabemos qué es lo bueno ni tampoco lo que es mejor. Ahora somos consumistas, compulsivos, sin control. Ya no sabemos qué es lo bueno ni tampoco lo que es mejor. Ahora somos consumistas, compulsivos, sin control. Desechable, nos parece que es fantástico que las plantas y las flores en la casa sean de plástico, rodeados de lujos y comodidades, aún perjudicando con tantas ociosidades. Si por la ecología no se hace un sacrificio, el confort y el comodismo se convierten en un vicio. Tenemos que adoptar un consumo responsable, y si no, nuestro destino será muy poco agradable. Dicen cómo, cuándo, dónde y qué es lo que debemos comprar, que apreciar, que desear, que querer, que buscar, y lo que debemos usar.